Tenemos mayor participación de candidatas, vemos un compromiso sin desmeritar toda la entrega que dieron las reinas el año pasado, pero todo el mundo, entre los comentarios que escucho, que es inevitable escucharlo, que se ve que lo están viviendo mucho más, que están metiendo más corazón, que la gente las está apoyando mucho más. Y bueno, y la acogida en prensa, que ustedes mismos le han dado ese apoyo con sus respectivos medios. Mira, estás aquí tú, con tu medio aquí apoyándote, y esa es la idea, que cada vez más se vinculen, traigan a su familia, disfruten no solamente la noche final, sino que cada una de las actividades es su carnaval, no es un reinado, es el carnaval de ustedes los periodistas. No se lo pueden perder, el próximo año deben vincularse a este carnaval y reinado de los periodistas, porque es lo máximo y es una oportunidad hermosa de vivir el carnaval de Barranquilla y ejercer esta profesión tan hermosa que es el periodismo. Para la Armada Nacional son dos elementos fundamentales. El primero es, obviamente, nuestras relaciones con los periodistas, que son para nosotros un estamento muy importante de la sociedad. Y recibirlos acá y poder hacer estos eventos conjuntamente con ellos es de gran importancia y nos produce una enorme alegría poder hacerlo.